Hoy estamos en Indiección Jurado y vamos a charlar un poco largo y tendido sobre el regional madrileño y la actualidad de dicho campeonato. Para esta charla coloquio estamos con Carlos Velázquez, Adrián, Álvaro Castro y Rafa Jugador. Ahí estamos. Que Rafa es un poco tímido, ha dicho que quiere participar poco, entonces lo voy a sumar un poco a poco. Y la primera pregunta es muy sencilla y directa. ¿Qué opináis del calendario de este año del regional de asfalto? Me da igual el que empiece, que uno se... Rafa, ¿qué es? Adrián. No, pues empiezo yo. Pues hombre, este año las circunstancias son las que son. Es decir, no podemos correr en media parte de España con nuestra licencia regional. Y se ha decidido hacer un calendario de emergencia. Pero bueno, vas a ver, ese calendario de emergencia, ¿se podían haber hecho otras cosas? Es posible. Posible que se podían haber elegido otras pruebas, que ya que te supone el gasto de desplazarte, que tengan algo más de, por ejemplo, kilómetros cronometrados. Ya, pero tú mismo estás diciendo que es un calendario de circunstancias. Pero claro, pero tú tienes la estás exigiendo kilómetros cronometrados. Tú tienes la opción de elegir. Al tener la opción de elegir, tú puedes coger el calendario de Valencia, de Extremadura, de Andalucía. Y un poco más. Ya. ¿Crees que los organizadores quieren? Ceuta y Melilla, sí, pero vamos. Claro, dices, a ver, este rally mola más que este y este mola más que este. Podemos elegir. Sí, pero. Podemos elegir. Y bajo eso, pues elegimos, con todo el respeto que tengo a todos los organizadores, un rally sprint a 450 kilómetros. Hacerte 450 kilómetros de ida desde el centro de Madrid, que después ya cada uno tiene su circunstancia personal, y 450 kilómetros de vuelta para correr 57 kilómetros cronometrados. Cuidado. Cuidado, porque ese mismo fin de semana tienes un rally en Busot con 100 kilómetros cronometrados. Mirar y elegir. Adrián. Estoy completamente de acuerdo. La verdad que sí que es verdad que hay alguna. El Rally de Valencia, por ejemplo, yo sí lo tenía visto y me convencía para hacer una escapada cuando pudiese. Me parece buena incorporación, pero sí que es verdad que hacerse 400 kilómetros para un rally sprint de 50 kilómetros cronometrados, pues no todo el mundo puede o no compensa. Sí. Sale muy caro el kilómetro cronometrado, sí que es verdad. Pero sí que es verdad que es un calendario de circunstancias, porque aquí en Madrid no se puede organizar ninguna prueba. O los organizadores, mejor dicho, no les sale rentable organizar ninguna prueba porque tienen muchas pérdidas. Lo mismo, la solución puede ser intentar promover un poco más el regional de asfalto y que sea más atractivo para que más pilotos lo puedan correr. Sí, pero para eso hay un ente que se llama la Federación. Y la Federación, como su estamento duro, es promover el deporte en esta región. Si ve que un calendario o una especialidad le falta apoyo, está para promover ese deporte, para promoverlo y para que no se acabe muriendo, como ha pasado con el campeonato de slalom, que pues está uno o dos años en el slalom. 20, 21 y 22. Sí, uno o dos años en el slalom. Entonces, tiene que promover ese deporte. Pero por eso mismo. Sí, claro, no, estoy completamente de acuerdo contigo. La federación tiene que ayudar a los organizadores a que aquí haya pruebas. Pero lo mismo, no hay pruebas de asfalto porque los organizadores ven que, con todos los respetos, al final en el regional de asfalto sois 20, 30 pilotos. Sí. No hay mucho más donde rascar aquí en Madrid. Lo mismo, habría que cambiar el pensamiento de hacer rally sprints aquí en Madrid. Me parece correcto. Puede ser. También sería una opción rellenar el calendario con más rally sprints, o sea, más pruebas, aunque sean menos kilómetros, claro, cronometrados. Sin irnos más lejos, yo creo que tú no, porque todavía eres muy joven, pero los tres presentes habéis corrido de 2015-2014, que eran casi todos rally sprints, menos el rally de Ávila y uno o dos más. Que, tirando un sí, poco de memoria. En realidad era la Comunidad de Madrid y el rally. Bueno, aquí ya era el rally sprint de Talavera. Sí, pero que eran rally sprints, pero que sí, a lo mejor tenías 5 o 6 pruebas cercanas. ¿Por qué no se intenta promover eso o se busca una solución antes que irte, como bien dices tú, a 450 kilómetros a correr el rally sprint de Culebrín? ¿Pallares? Eso, en salida. Sí. O a Valencia. Porque los organizadores al final deciden cómo organizan, ¿no?, cómo su rentabilidad, el apoyo que les da la federación o el apoyo que les quita la federación. Yo al final, o yo y mi equipo, cuando ve eso, ve qué pruebas hay disponibles y en cuál corremos.
como organizador, no te sé decir, nunca me he planteado ni he sentado a organizador. Eman es organizador. No, Eman es escudería. Bueno, escudería que puede organizar. Ah, puede, pero por ahora se nos queda grande. Pero no quiere, ¿no? Se nos queda grande. Hay compromisos laborales importantes. Rafa, tú corres montaña, que por suerte tienes un buen calendario aquí en Madrid. Cuando te metes de copiloto con tu hermano a correr un rally, ¿la diferencia económica es muy grande? Sí, totalmente. Totalmente. Nosotros la montaña la tenemos como algo complementario, como algo que nos divierte y bueno, hay una inscripción buena siempre, lo pasamos bien, echas el día, pero no te llena, o sea, lo que te llena es hacer un rally, o sea, entrenar con tu piloto o con tu copiloto, pasar ese tiempo juntos, prepararlo, eso es lo que te llena. A nivel de coste, vamos, no tiene nada que ver. Un rally, desde que empiezas a entrenarlo, ya empiezas a gastar gasolina o desplazamiento como... Pues claro, un rally, el hacerlo a 400 kilómetros, no es el día del rally. Es el fin de entrenarlo, nosotros en nuestro caso son dos veces por lo menos, pues eso, gasolina, dormir, todo eso. Ya empiezas gastando ahí, luego te vas los dos, con la familia, todo eso, tienes que preparar el fin de semana. Más el rally, las inscripciones, todo eso, o sea, a nivel de costo es no se puede comparar. Lo que pasa es que hacerte unos tramos bonitos, cronometrados, vamos, eso es la leche. Nosotros la montaña la tenemos como algo complementario, como algo que nos divierte. Y es lo más económico, por eso hay tanta inscripción. Y al día de hoy es lo más económico para poder empezar a correr. En tu caso, bueno, en vuestro caso, sois vosotros os guisáis y os coméis las existencias del coche. Pero en tu caso no, Adrián. En tu caso desplazas mucha más gente. Sí, yo al final... A ver, es familia lo que viene conmigo, pero al final tienes que desplazarlo y los costes suben, porque lógicamente no se van a pagar ellos los gastos. Entonces sí que es verdad que el desplazar gente al final sube bastante el precio del rally. ¿Habéis echado números un poco de a cuánto aproximadamente puede salir el regional este año? No quiero ni pensarlo. Más bien es eso, no queremos echar el número. O sea, vas a ir prueba a prueba, por decirlo. Prueba a prueba y sabiendo que te vas a gastar, pues entre 1.500 y 2.000 euros por prueba, seguro. Y eso yendo, haciéndotelo todo tú. Sí, sí. Yendo con lo puesto. Y sin ruedas. Y sin ruedas. Sin comprar ruedas. Sin contar el coche, o sea, inscripción, dormir, preparar, comer, 1.500, 2.000 euros por prueba se te van. Eso hoy en día creo que no lo puede pagar mucha gente. Por eso hay tan pocas inscripciones y bueno. Tan pocas inscripciones, tened en cuenta el año 2022, en el cual tuvimos aquí, dentro de Madrid, un rally sprint, un rally y creo que ya, ¿no? Dentro de la comunidad ya no hubo más pruebas de asfalto. Media. En el rally sprint medio, porque otro medio se corría en... A ver, sí. Vamos a ver. Carlos, piloto joven que... debutó en el 2021 en montaña. El año pasado hiciste tres rallies. Exacto. Y tú quieres continuar corriendo un poco el regional de asfalto de rally, ¿no? Sí, claro, pues también lo que ha dicho Rafa, de que también las subidas muchas veces se hacen muy cortas. Por ejemplo, yo... Para este cuellos, año, sobre todo. Claro, yo he hecho este año para cuellos, hacíamos mi vuelo, y el Bellón. Sí, fue mi primera carrera, con la que me debuté. Entonces, pues, voy a seguir corriendo yo dos años por esa, 100%. Y claro, llegas arriba y dices, ostras, necesito algo más. O sea, me falta... ni he calentado. Y voy a seguir con los rallies. Y... ¿cuáles? Todavía no sabemos decirlo, porque no hay forma de momento para ir tirando, pero bueno, ya se lo hará. Pero ellos tres ya tienen, como se suele decir, el culo pelado en esto, tú estás comenzando. Para ti comenzar te supone un gran esfuerzo. A vosotros también, pero vamos a hablar un poco a la distancia. ¿Qué es lo que tiene que hacer un piloto joven que quiere mañana empezar a correr el campeonato regional de asfalto? ¿Tú cómo se lo podrías vender para convencer de que es rentable? A ver, primero claramente empezar con montaña, porque es lo más económico, hasta ya tanteando a ver si le gusta el mundo. Y luego ya pues yo pienso de que si no tienes familiares, como en el caso de mi padre,
algún mecánico, lo que sea, a mi edad es muy complicado, porque no se gana lo suficiente como para poder mantener un mecánico, llevar a todas las personas que llevas, imposible, pienso. Entonces, yo tengo la suerte que tengo a mi padre, que es mecánico, y entre él y yo hacemos todo, el coche, estamos días y días currando en el coche y todo. Pues, al fin y al cabo es muy, muy complejo y es muy difícil, pero se puede sacar adelante. Con... Sí, bueno, empezó todo. Claro, justo, eso empezó todo, hija, acaba así. Es lo que digo. Yo pienso de que eso, de que sin un familiar dentro de la zona, un familiar con mecánico, con conocimiento de mecánica, es muy complicado. Yo tengo amigos de que me han querido muchas veces decir, oye, ¿cómo funciona esto? En plan, el tema de eso, que tiene mecánicos. Y si pasa por la carrera, es que lo que sea, cualquier tontería que un mecánico sabe hacer en un segundo, yo a lo mejor ahora mismo no sé hacerlo. Entonces eso ya es importante. Es complicado. Se te ha escapado que todavía no sabes qué correr. Y aquí, mis amigos, ¿estáis en la misma tesitura? Nosotros a día de hoy no sabemos por qué vamos a sacar, en qué licencia vamos a sacar. No sabemos si vamos a correr el madrileño, entre comillas, madrileño, porque los tramos del norte nos llaman muchísimo. Nosotros siempre hemos hecho los tramos de Madrid, nos gustan, pero al final es lo de siempre. Nosotros buscamos un aliciente en el norte, el Bierzo, el Rally Sprint de allí del norte, el de Ávila, varios. Y era como algo extra, como decir, joder, esto es un rally de verdad, esto nos llama. ¿Qué pasa? Que ahora no vamos a poder hacer nada. Y yo dos licencias no puedo pagar. Sí lo puedo pagar, pero no quiero. Claro, en tu caso te tendrías que sacar la de piloto de montaña dentro de Madrid y la de copiloto en la zona norte. Y exacto. Y mi hermano, si hace solo los rallies del norte, pues la del norte. Pero si ya quiere hacer alguna subida aquí en Madrid, como porque la de Bellón siempre la ha hecho él, no... O sea, nosotros compartimos. Yo también quiero hacer algún rally free. Y sí. Nos limita mogollón. Entonces, ¿qué pasa? Que el calendario del norte, de Castilla y León, estamos hablando que hay 9 rallies y 9 rally sprint, y de montaña flipas. Ahora veo el calendario del regional de Madrid y Valencia, el de Getafe que a lo mejor, el de España que a lo mejor, el de Baleares, Julebrín. ¿Qué haces? ¿Qué licencia sacas? ¿Dónde quiero correr? Yo quiero correr con los compañeros que hemos corrido siempre, con las luchas bonitas que tenemos entre todos, pero macho, me tira mucho el norte. No sabemos qué hacer todavía. Digamos que se ha perdido esa confianza o esa seguridad en decir, tengo estas pruebas, tengo esta seguridad de que se van a realizar, claro. Tiro para adelante y corro Madrid. Claro. Claro, todos los años, siempre la misma historia, ya termina cansando, ¿no? Claro, pues alterna los rallies. En vez de hacer todos los años Morata Valdelaguna, pues sale un año sí, otro no, hace otros tramos diferentes. No sé, buscar otro aliciente para que la gente no se canse. Eso nosotros no somos los que lo tenemos que pensar, son los organizadores los que tienen que pensar en cómo llenar esas inscripciones. Yo a mí me ponen un tramo nuevo aquí en Madrid y lo corro seguro. No quiero irme a Valencia, no quiero, o a lo mejor sí, pero yo quiero hacer el regional de Madrid, correr tramos en Madrid y luego hacer algún rally, como algo, hacer 2-3 pruebas al año como algo especial. Decir, bueno, pues subo al Bierzo, subo a Ávila o me voy a Cataluña. Eso no lo puedo hacer ahora, con el tema este de la licencia. ¿Castro? No, yo estoy completamente de acuerdo con él. Es decir, al final nos gusta correr en Madrid con la gente de siempre. Claro. Es decir, bonitas luchas tuvimos el año pasado en Navalucillos, al fin y al cabo nos lo pasamos sí. Bien entre nosotros porque llevamos... Competencia sana, llevamos sí. Muchos años pues, con un coche, con otro, y hay competencia sana y te lo pasas bien. ¿Que este año se ha dado la cosa así? Sí, se ha dado la cosa así, pero bueno, esperemos que otros años cambie la perspectiva a nivel de la ley del deporte, la perspectiva que tienen las diferentes federaciones a la hora de interpretarlo. Y al final las consecuencias las sufrimos nosotros. Sí, hombre, eso te porque todo esto suena a cabreos. Cabreos sí, entre unos sí, que sí, 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 pero vamos, sí, sí. Suena a cabreos. De todas formas, te digo una cosa, Rafa. Bájate a Valencia, que nosotros sí. Lo hemos corrido y mola que flipas. Mola, ¿no? Mola que flipas. Sí, el norte está bien, pero hay cositas también fuera del norte. Sí, ya. Sí, hay otro. Yo tengo echado un vistazo al de Sierra de Gata. No, al de Cádiz. Uno se hace en la Sierra sí, de Cádiz. Sí, sí, sí. Yo ahí he pasado por esos tramos. Y los tramos... Sí, 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 sí. Y el de Cataluña dicen que es la leche, el,
que dice igual Lorenzo siempre lo dice, el tramo ese, que es el que hay un tramo que lo hacían en el Nacional. Es un, que no sé cómo se llama el rally, pero vamos, que ¿el Miralles? Sí. O el de Lloret de Mar. Lloret de Mar, el de Lloret de Mar. Sí, que se dicen que es guapísimo. Ese lo quería correr él este año y al final con este problema de la licencia, pues seguramente no se pueda. Adrián, ¿crees que el gran problema de todo esto es el tema de las licencias? Yo creo que es un problema que se ha sumado a lo que ya teníamos, porque los calendarios en Madrid, vamos, el año pasado yo creo que ninguna prueba se disputó en la fecha que estaba calendada. Ahora mismo me hace dudar, no me acuerdo, pero no te puedes decir. No lo sé, yo la verdad es que no sigo campeonatos enteros porque no, económicamente no puedo, voy haciendo pruebas y al final es muy difícil cuadrarlo porque lo cuadras y te lo cambian. Yo he estado inscrito en una prueba que al final hay con un copiloto que se le acabó el permiso de participación, que era su única carrera, y no se ha hecho por motivos. Sí. Entonces siempre estás al final con el mismo tema. Este año se ha agravado más porque al final el campeonato de Madrid se corría bastante en Castilla y León. Y como este año no se puede compaginar las dos regiones, pues se ha agravado y al final se han ido a carreras más lejos. Pero yo creo que es un problema que llevamos muchos años. Cada vez hay menos inscritos en Madrid y cada vez hay menos pruebas en Madrid. No es este año que haya pasado. No, esto es algo que llevamos arrastrando desde 2019 como muy pronto. O sea, y más, te diría. Tampoco me viene muy bien. Sí, no, pero sí, pero sí, cada vez más. Ahora podemos decir que si la pandemia, todo lo que tú quieras, pero esto se lleva arrastrando antes de la pandemia, claramente. Exacto. O sea, sí que es verdad, como bien has dicho, que a lo mejor tirando un poco de memoria, en 2016-2017 podemos tener listas de inscritos de 50 coches aproximadamente. Habíamos pasado a 20-30. Entonces, es un problemón para que en Madrid sale gente joven, pero ¿cuánta gente joven te sale cada año? O sea, uno, dos. Al final te miras las listas de inscritos y son las mismas desde hace muchos años. Mismas de siempre, sí, al final. Desde cuando nos conocemos. Claro. Al final, como también, nos vemos casi siempre. Sí, sí. A ver, hay que reconocer que no es un deporte barato. No, para nada. Lo que acarrea toda la gente que llevas detrás, todo el equipamiento, que si furgoneta, que si de todo, eso no lo puede o no lo quiere asumir mucha gente. Pero que si no hay un aliciente, si la gente no se expluja el seso en sacar un aliciente, al final todos los años Morata, Valdelaguna. Hombre. Que sí, que está muy bien. Que, sí, sí. A ver, es lo mismo. Que nos gusta mucho. Pero que diga un año que no te ladran ni los perros. Claro. Exactamente. Sí, sí. ¿Verdad? Que conocen ahí hasta las piedras. También te digo que ha habido veces que han intentado sacar rallies que no ha habido inscritos y se han suspendido por falta de inscritos. Cuando sí, se han intentado sacar cosas nuevas. O sea, no todo, según mi punto de vista, no todo culpa es de los organizadores. Los pilotos cada vez hemos sido variando o tenemos ahí una perspectiva Yo me quedo con lo que dice Rafa, que hay que buscar un aliciente para que sea atractivo aquí en Madrid. Sí, sí. O sea, yo como medio de comunicación, yo este año, por ejemplo, a la subida con Colmenar de Oreja, yo ya no sé dónde ir a grabar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Son 3 kilómetros de subida, es que, pero es que en 4 años, a 3 pasadas, ya te quedas sin sitio. Claro, es lo que te quiero decir. O sea, es lo que tienen las subidas, que al final son 3 kilómetros que llegas y preparas. Casi lo mismo que para un rally, un rally cerca de Madrid, no rallies que se van lejos. Para 3 kilómetros, que dices tú, ya. Yo me pongo en la situación de, por ejemplo, correr un Mijares o un Serranillos, ¿vale? Porque lo he hecho, y a veces he corrido un Bellón un cuesta abajo, en vez de para arriba, para abajo, y digo, ya. Ya. Sí, sí. 4.20, ya. Por ejemplo, en el rally de Torrelaguna, la última edición fue en el 2019, por ejemplo. No es un rally que sería 2, 3, 4 tramos, pero era dentro de la Comunidad de Madrid. Podía ser como un comodín para el calendario. Uh-huh. Y a lo mejor no tener el rally sprint a 400 kilómetros. Es una prueba que ya se ha perdido. Sí, pero es una prueba que yo creo que no ha habido mucha inscripción tampoco cuando se ha hecho. Era de las que más tenía. El, sí, sí, sí. También por las fechas, ¿no? Yo me acuerdo que ese rally le corrimos y hacía un frío de narices. No, ese era en el último fin de semana de septiembre. Siempre coincidía con Llanes.
Sí, yo sí a mí es, la verdad es que esos tramos me gustan mucho, de la Comunidad de Madrid, son de los que más me gustan. Claro, yo ya te he puesto ahí un ejemplo de una prueba. Luego, al principio hemos hablado un poco de que a lo mejor la solución es buscar algún rally sprint dentro de la Madrid. El rally sprint de Valdelaguna en el 2021, después de la pandemia, eran dos tramos, pero a lo mejor es preferible tener ahí un rally sprint a decir, hago el rally solo Clio o que fue la última edición con más tramos. Claro. Puedes ser un aliciente. Y luego, gente como que corre la montaña, o que debutó en montaña, mejor dicho, puede a lo mejor poder participar y a lo mejor pasar de 20 a 40 inscritos. Puede ser algo más rentable. Pero es que esa zona, Mario, está ya muy trillada. En un rally corrimos el rally de Valdelaguna, y en España, y entre un año y otro. La subida. No, no, la subida ya da igual. Otra vez volvimos al solo Clio. Valdelaguna, España y solo Clio. Sí, ya lo sé, pero es la zona donde, a día de hoy, es la única zona donde tienes tramos dentro de la comunidad. En Torrelaguna, ¿no te dejan hacer la subida al Vellón, la subida a la Cabrera y la subida a Torrelaguna este año? O sea, tienes casi 4 tramos. Y variar un poco. Pero eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Será lo que se pueda. Será lo que se pueda. Un formato que nos atrae muchísimo a nosotros son los rally sprint estos, que son un tramo, me parece que es ahora el rally sprint de Favero, me parece que es ahora este. En un sentido y luego en otro. Un sentido, 21 kilómetros, 4 pasadas. Pero aquí en Madrid no puedes sacar más de 10 kilómetros con un metal, vamos a Madrid de esa base, o sea, no. Aquí bueno, no hay, el Gébalos bueno, sí, era, el Gébalos largo era... 17. Sí. Al final, yo qué sé, no sé, pues, esos alicientes es algo que tú plantees la asistencia en un sitio y te pasas un día, bueno. Yo me acuerdo, cuatro pasadas, yo me acuerdo que el sprint de Carencia o el de Santa María de la Alameda, que era 1, 2, 3, 4, y yo me acuerdo de ver 50 coches. Sí, sí. Y eso es aquí ya se ha perdido. Y Valdelaguna, Morata, igual, ibas y venías. Y joder, plantaba la asistencia en el medio y tenías todo ahí. Claro. Eso es más barato, porque no tienes que arrastrar con tanto. Que no es lo que queremos, claramente. Pero puede ser la solución para que los cuatro presentes puedan decir, puedo correr el campeonato de Madrid. Y es como tú bien has dicho, es un aliciente de... es algo novedoso. Claro. Que sí, y que se corre todo en un día, bueno, en una mañana, por decirlo de alguna manera, es más rápido, pero se ve, me acuerdo, por ejemplo, el rally sprint de San Martín de Valdeiglesias del año pasado. Fue una prueba en la cual no había ningún tío decir, joder, va tranquilo, no. Ibais todos a machete porque son tramos cortos y sabéis lo que hay. O sea, sabéis correr. Sí. Se corre mucho ese rally. Sí. Por eso, sí, por eso mismo. Y mira que va a pasar entre medias de una urbanización. Una urbanización, o sea, de tierra. Pero alguien se raspó la cabeza y dijo, esto hace mucho que no se corre. Sí. Y es algo diferente, pues mira, diferente. Nos quejamos, uno no, no, no sé, pero que al final. Sí, pero hay, por ejemplo, a David Cerrad de Escudería, etcétera, prueba bienal. Este año es subida a Navas del Rey. El año que viene, el sprint de San Martín de Valdeiglesias. O sea. Bien. Está bien pensado. Que sí, que sí. Pues un año corremos en Morata Valdelaguna y otro año corremos en el Vellón, la Cabrera y demás. Bien, ya sacas dos pruebas. Yo creo que y uno en tramo que hace un montón que no, tiempo que no se hace, Santa María de la Alameda. Y es un Robledón, y es un tramo muy bueno. A mí posiblemente es el que más me gusta de toda la comunidad. Y es un tramo que se puede sacar una configuración más o menos larga. Y yo he hecho allí rally sprint a doble pasada y está bien, y está cerca. No es... ¿Tú verás con buenos ojos el formato rally sprint? Pues sí. ¿Puede ser la solución para...? A ver, también el tema es eso, que organizarlo es complicado, yo pienso. Pero por los permisos, todo, en general, también hay que tener en cuenta de que a la hora de meter la asistencia es mucho rollo, no hay que pedir muchos permisos. Pero solución como tal, a mí sí me gustaría. ¿Algo más que queréis añadir que se os ocurra? No, así pero un buen repasito. ¿No se ha quedado nada en el tintero, Castro? Así yo, por encima no. Si empiezas a hablar, no, a lo mismo hay algo, pues no. Pues nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias, chicos, por haber participado y... Un placer. Un placer.